Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Un placer saludarles nuevamente el día de hoy. Ya es martes, estamos a 2 de enero del 2018, como siempre, con mucha información para todos ustedes. ¿Qué le parece si se queda con nosotros? Mucha información, así es que vea lo que le tenemos en este momento. Aumentará el precio de la tortilla, se estima entre 1 a 2.50 pesos por kilogramo. Por trabajos de mantenimiento no hay agua potable en el fraccionamiento Palma Real este martes 2 y miércoles 3 de enero. 5 millones de pesos dejó como adeudo la administración de Ramón Poa 700 trabajadores del Sindicato de la Limpia Pública. Regidores del Partido Acción Nacional en Jalapa se quejan de que no hubo respeto por parte de Morena en la asignación de comisiones a los ediles. Incrementó en un 60% el robo a camiones de carga, informó la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, la AMOTAC, en la zona norte de Veracruz. La ampliación del puerto de Veracruz ha generado más de 800 fuentes de empleo temporales para el sector transportista, asegura la CROC. Andrés Manuel López Obrador inicia 2018 con una gira de trabajo por diversos municipios de Veracruz. Inició la venta legal de marihuana en California. 7 heridos por un atropellamiento en San Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros a esta hora. La hora de la comida, la hora en que todo mundo está en estos momentos disfrutando de los alimentos. Qué gusto me da poder entrar hasta sus hogares. Es un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Bueno, quiero que tengan ustedes una interrelación con nosotros, así es que, ¿qué les parece si nos escriben, si nos dicen dónde se encuentran y sobre todo cómo la están pasando en esos momentos? Porque hay zonas en que nos dicen que verdaderamente hace mucho frío el día de hoy, así es que díganos en qué temperatura están por allá, en dónde se encuentren, y aquí pues vamos a darle a conocer también todos los detalles de cómo está la información en nuestro bello y querido puerto de Veracruz y zona conurbada con Boca del Río. Vamos a la información. Descarta la Asociación de Transportistas de Veracruz que se registre un paro de camiones de carga y pasaje a nivel nacional, como está circulando a través de las redes sociales, según dio a conocer Jorge Ramos, es vocero de la Organización de Transportistas. Bueno, dijo que sí afecta el incremento en los combustibles, sin embargo, no es motivo para aumentar el precio del pasaje o realizar un paro de labores en estos momentos. Ahí estamos viendo en las imágenes esta convocatoria que se está haciendo a los diversos transportistas a que paren labores el día de hoy. Se tenía previsto que iba a ser en el transcurso del mediodía, posteriormente se cambió que a las 4 de la tarde, pero bueno, vamos a estar muy pendientes a ver si es o no por parte de los transportistas independientes que se lleva a cabo este paro a nivel nacional. Por otra parte, les comento que incrementó un 60% el robo a camiones de carga. Los puntos donde se registran mayores robos es en el centro del estado de Veracruz, así como también en Puebla, en Tlaxcala y en Hidalgo. Mucha precaución. El delegado de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas en la zona norte, Alfredo Damham, informó que se ha incrementado hasta un 60% el robo a camiones de carga. Los puntos donde se registran mayores robos es el centro del estado de Veracruz, así como los estados de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Y es que dijo que a pesar de que se tiene constante contacto con la Policía Federal para evitarlos, incluso teniendo a favor que ya se tipificó como delito federal el robo a autotransporte, se ha seguido presentando casos. En otro orden de ideas, precisó que en caso de que haya incremento en el precio de gasolina, ellos se manifestarán. Explicó, se han visto afectados por los constantes incrementos de combustibles e insumos, por lo que pidió al gobierno pararlos. Para Abacom, Nora Hernández. Bueno, les comento que ante los aumentos en los combustibles y la regularización que permite el doble remolque, los camioneros independientes podrían estar organizando, les decía yo hace un momento, un paro a nivel estatal. Sin embargo, el presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, Rafael Ortiz Pacheco, lo niega, señaló que aunque existen estos motivos suficientes para realizar el paro, pues por el momento no participarán con las demás camioneros, los cuales se les pidió que si van a realizar una manifestación, sea en las gasolinerías o
y no en carreteras para evitar sea en calles donde puedan afectar las vías de comunicaciones a la población. O sea, en las carreteras, pero también en un lado para que de esa manera pues den libre tránsito, porque la verdad es que luego se vuelve un real problema para la ciudadanía. Y bueno, a partir de ya prácticamente va a haber incremento en el precio de la tortilla, según dan a conocer las personas que están precisamente en este tipo de situaciones, los que hacen las tortillas, dicen que el incremento podría ser algo elevado. Bueno, para la canasta básica, de acuerdo a lo que tenemos, vea usted lo que nos señala. Para la primera semana de enero, se podría presentar un incremento en el precio de la tortilla, señaló el presidente de la Unión de Molineros de Veracruz y Boca del Río, Martín Terrones Ramírez. Dijo, este incremento será de 1 a 2.50 pesos por kilogramo. Esto ante los altos costos de la materia prima y otros servicios de transporte. Pidió comprensión en la ciudadanía, puesto que este incremento no se da porque quieran, sino porque es necesario, debido a los precios en la harina, la cual subió a 500 y 900 pesos la tonelada. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, y estas son reacciones, porque fíjese usted que los precios de la gasolina aumentaron entre 40 y 70 centavos el litro. Esto a partir del día último del 2017, según informó la Asociación Mexicana de Empresarios de Gasolineros, la AMAGAS. Señaló que este podría ser el único aumento que sufre el combustible durante los primeros días de 2018 debido a la volatilidad del tipo de cambio del dólar y también del incremento del 25% del precio internacional en el barril de petróleo. De acuerdo con AMAGAS, se espera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues aplique medidas para evitar un mayor aumento a la gasolina propiciado por lo que es precisamente la inflación. Y bueno, pues aunque todo mundo decimos que no se van a incrementar los precios de los productos de la canasta básica, pues usted sabe que generalmente esto siempre sucede y que cuando hay un incremento en los precios de los combustibles, esto es lo que se viene registrando en nuestro país. Bueno, por otra, en unos momentos más le vamos a decir, bueno, pues qué dice la ciudadanía en torno a esto de estos incrementos en los precios de la canasta básica, pero bueno, quédese con nosotros y en un momento le tendremos precisamente los detalles. Bueno, el puerto de Veracruz se está presentando un rezago de más de 10 años en obras públicas, así como descuido y abandono en lo que es la infraestructura ya existente. El puerto de Veracruz presenta un rezago de más de 10 años en obra pública, así como descuido y abandono de la infraestructura ya existente, informó el regidor primero del Ayuntamiento de Veracruz, Luis Pineda García. Señaló, se está creando un plan municipal de desarrollo para atender las demandas de la población acorde al presupuesto que se tenga, pero principalmente un plan de mantenimiento de calles, banquetas y luminarias. Expresó que los regidores trabajarán en oficinas del Palacio Municipal dentro de 15 días, ya que se inició una obra de mantenimiento y adecuaciones a todas las oficinas. Con información de Manuel Carballo para Abacom, Lidibet Murillo. Pues así la situación está en ese entorno. El puerto de Veracruz, dicen, pues está en estos momentos pues en ese rezago, en definitiva. Bueno, y por cierto, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, manifestó que van a buscar pagar los 5 millones de pesos que quedó a deber la administración pasada. Hablamos a 700 trabajadores de la limpia pública. Bueno, el municipio manifestó que la anterior administración dejó múltiples pasivos que serán revisados para cumplir con el pago de los mismos, entre los que destacó, por ejemplo, la deuda con los empleados de la limpia pública con los que se reunió, por cierto, el día de hoy. Yunes Márquez mencionó que realizarán un reordenamiento de las rutas para garantizar que todas las colonias y fraccionamientos cuenten con la recolección diaria de los desechos sólidos. Este día se pusieron en marcha, por cierto, 25 camiones compactadores de limpia pública que dicen van a brindar el servicio en la ciudad y se están sumando a los 40 vehículos que ya existen. Sin duda alguna es el servicio público más caro para la ciudad, como para prácticamente cualquier municipio del país o del estado, de limpia pública, pero es un servicio que tenemos que dar bien y es el más importante para que la ciudad se mantenga en orden.
Bueno, y por cierto, al respecto, Antonino Baxi Mata, quien es el líder del sindicato de la limpia pública, bueno, él evitó hablar al respecto sobre el pasivo que dejó la pasada administración en dicho gremio. Durante una entrevista, el líder sindical mostró molestia al cuestionarle sobre el monto que le quedó a deber y el periodo desde el que el exalcalde dejó de pagar las prestaciones que contempla el contrato colectivo de trabajadores de la limpia pública. Por su parte, pues ya escuchamos oír al municipio Fernando, que dijo que sí, que efectivamente son 700 los trabajadores de dicho sindicato a los cuales se les adeudan entre 5 a 6 millones de pesos. Sin embargo, Antonino Baxi pues dice que él no va a hablar de ello, pero vamos a escuchar. El desgaste de los carros diariamente es enorme. ¿Por qué? Porque su recorrido es muy lento, su recorrido no revoluciona la máquina lo que tiene que revolucionar. Entonces, bueno, la carga que le echan, ok, a veces sin darse cuenta porque no, pues, no hay una medición cómo. O sea, y a veces cargan más de 10 toneladas. Pues eso es lo que dice Antonino Baxi. Bueno, por otra parte, la obra de ampliación del puerto de Veracruz generó una derrama importante de empleos. Esto dio a conocer el secretario general del Sindicato de Transportistas y de la Construcción de la CROC, Tomás Tejeda Martínez. Explicó que por decisión de los empresarios a cargo de la obra, quienes en diciembre salieron de vacaciones, los trabajos de ampliación se reanudarán hasta el 15 de enero. Bueno, Tejeda Martínez señaló que la ampliación ha generado una importante derrama de laboral, pues se han generado más de 800 fuentes de empleo temporales para el sector transportista debido al acarreo de la piedra que se lleva a cabo para dicha obra. Detalló que las obras de ampliación portuaria que generan más trabajos para los empleados de la CROC son aquellas que se realizan en la zona de muelles y table estacado. Bueno, y vamos precisamente con Leonel Loya Revueltas, quien es dirigente de los transportistas de carga. A ver, ¿qué pasó, Leonel? ¿Cómo está la situación realmente? Decían que las obras estaban paradas incluso en el puerto. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Como siempre. Hago mención acerca de las obras. Bueno, el sindicato que yo dirijo es quien tiene los contratos de ahí de la escollera. Y el día 22 tiramos la última piedra en la escollera, más sin embargo, seguimos en la construcción del muro de contención y el acomodo de los tórelos. Estos los movemos en plataformas y se van acomodando alrededor de toda la escollera que mide 4,200 kilómetros. Te comento que movimos un total de 8 millones de toneladas de piedra. Y más sin embargo, bueno, continuamos con los trabajos de los pedraplenes, donde van a ser ubicadas las terminales. Pero la obra no se ha detenido en lo absoluto. A lo mejor por las fiestas y las posadas, ¿verdad? Sí bajó un poco, pero hoy 2 de enero te puedo confirmar que la obra sigue en marcha. Están en marcha, están trabajando ahorita, a marchas forzadas prácticamente, ¿verdad? Seguro que sí, al 100%, ya que existe el compromiso de que el mes de junio entre el primer buque. Y eso, para que sea una realidad, tenemos que trabajar a marcha forzada. Como ya para lo que es la ampliación, ¿ya estaría el primer buque entrando a esa obra, entonces? Efectivamente, entraría el primer buque en el mes de junio. En el mes de junio está previsto. ¿De cuántos buques hablamos que podrían ya atracar en esta nueva obra a partir de esa fecha ya, Leonel? Mira, ahorita estamos iniciando trabajos en la terminal 1, que es la terminal de fluidos. También estamos por reiniciar los trabajos de las obras de ICABE, ¿sí? Que es la terminal de contenedores, y posteriormente, como por el 15 de enero, estaremos iniciando las terminales de grano y también posteriormente minerales y carga variada, ¿sí? Todas estas terminales empezarán a construir en este mes de enero. Leonel, para que puedan estar terminadas en el mes de junio.
Leonel, comentaba a Tomás Tejeda Martínez de que se generan más de 800 fuentes de empleo temporales ahí en lo que es la construcción precisamente de lo que es el puerto. Esa es una derrama económica muy importante para lo que es la zona conurbada Veracruz, Boca del Río y municipios aledaños, ¿no? Mira, está previsto que ahorita en este año sean 40,000 empleos directos los que se generen, ¿sí? Entonces, será una gran derrama económica y de trabajo, ¿verdad?, que va a haber aquí en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. Yo creo que esto nos va a traer muchos beneficios a todos los veracruzanos. Es algo que cada año esperamos y estoy seguro que este año, bueno, va a dejar contentos a muchas familias. Principalmente, ¿qué tipo de trabajos es el que se ocupa ahí, Leonel? Bueno, desde maquinaria, operadores de maquinaria, soldadores, paileros, obreros en general, ¿sí? Secretarias, administrativos, hay muchos. Realmente por ahí hemos destacado solicitudes de trabajo para que la gente que esté interesada se acerque al sindicato y pueda cubrir esas plazas. Muy bien. Leonel, pues muchísimas gracias. Que tengas muy buena tarde y gracias por contestar la llamada. Gracias a ti, Luisa. Que tengas buena tarde. Que tengas muy buena tarde. Bueno, pues ya escuchamos. Hay mucha derrama económica en lo que es la zona del puerto de Veracruz debido pues a que está mejor cada vez la situación. Bueno, y vamos con el Instituto Nacional Electoral y la FEPADE que declararon por tercera vez que Veracruz se encuentra dentro de los 4 estados que presentarán riesgo para realizarse adecuadamente el proceso electoral federal. ¿Por qué? Vamos a escuchar. Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, junto con Chihuahua, son focos rojos para la organización de las elecciones, informó el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El Instituto Nacional Electoral y la FEPADE declararon por tercera vez, Veracruz se encuentra dentro de los 4 estados que presentarán riesgos para realizarse adecuadamente el proceso electoral federal. El documento especifica atención especial para solicitar respaldo de las autoridades de seguridad pública en los estados, donde se espera movilidad de autoridades y votantes. Este 2018 será el proceso electoral más grande de la historia moderna, al someterse a elección 3,406 cargos, donde se elegirán al presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales, 9 gobernadores, 2,768 diputados locales, ayuntamientos, alcaldías y concejales. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, ¿y qué le parece si nos vamos ahora con nuestra compañera Carla? Nos vamos hasta la capital del estado, Jalapa, Carlas Méndez, para que nos dé a conocer. Bueno, ya sabe usted, las nuevas administraciones llegaron y con ello pues empezaron ahora sí que los jalones de cabello y todo aquello que lleva consigo pues las nuevas administraciones. A ver, Carla, platícanos, por favor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Araceli, y a todo tu auditorio. Pues sí, te comento que el día de hoy fue muy movido en la capital del estado. Pues lo que fueron los regidores del Ayuntamiento de Jalapa, por parte del Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, cada quien por su lado ofrecieron ruedas de prensa para darle a conocer a la ciudadanía su inconformidad con lo que fueron la asignación de las comisiones en el Ayuntamiento de Jalapa por parte del alcalde Hipólito Rodríguez. Te comento que Morena, el día de ayer, durante la sesión de Cabildo, se les fueron asignadas 21 comisiones de las 29 que hay en la capital del estado. Entonces, ya hay jaloneos ahí entre los demás regidores, pues mencionan que no fueron equitativos en cuanto a la asignación de estas comisiones. Pues mencionan que lo que son los regidores del PAN, que la síndica Ivonne Cisneros afirma que se están basando en una regla de 3 para la asignación de estas comisiones. Sin embargo, ellos tienen 21 cuando si hacen la cuenta de en esta regla que se están basando, como mencionan, solamente les tocarían 14 comisiones.
y en ese sentido también menciona el regidor Osvaldo Martínez de la Regiduría 13ª de Movimiento Ciudadano, que él dice que va a estar muy al pendiente de lo que ocurra aquí en la capital del estado y sobre todo en cuanto a relación de lo que es la tesorería y lo que es la síndica. Pues menciona que espera que no, que la capital del estado no se convierta en una caja chica para las elecciones que vienen. Esto después de que pues Morena pide que se respete su agenda legislativa a nivel nacional y pues casi casi le están diciendo a los regidores de los otros partidos que ellos se tienen que conformar o tienen que adaptarse, mejor dicho, a la agenda que ellos traen. De igual manera, los regidores del PAN, PRD, piden que hablar con el, van a pedir hablar nuevamente con el alcalde para que sea votada nuevamente estas comisiones y se reasignen de manera equitativa ante todos los partidos que hay, ¿no? En ese sentido también te comento que los regidores panistas estuvieron acompañados del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Hernández, quien también dijo que se puede hacer una un exhorto desde el Congreso del Estado para que pueda haber lo que sería una propuesta de edificación a la integración de las comisiones, ya sea, sería tanto en Jalapa como en Coatzacoalcos, porque también en Coatzacoalcos están ocurriendo casos parecidos, recordamos que los dos ayuntamientos son de Morena, entonces está pidiendo también el diputado Sergio Hernández, está pidiendo que pues ellos sean equitativos y recuerden que pues también lo que es acá en el Congreso del Estado, pues se les ha buscado también que haya equidad entre todos los partidos, no nada más Morena, no nada más PAN, PRD, sino que entre todos puedan ver por el bienestar de los ¿Cuántas regidurías son en Jalapa, Carla? Son 13 regidurías en la capital del estado. Y son 29 y pues, las comisiones. Las comisiones. O sea, les dieron más a unos y a los demás les dieron ahora sí las, como dicen, mercados donde no hay mercados, ¿no? Así es, efectivamente. Y de hecho, Morena menciona que se repartieron así por la cantidad de votos que obtuvieron en la capital del estado. Sin embargo, pues mencionan que pues, casi hubo un abstencionismo del 70%, del 30% de la ciudadanía jalapeña, pues votó por ellos y entonces la oposición es la que está hablando o verá por los intereses de ese 70% de la ciudadanía. Y en Coatzacoalcos, te quiero decir también lo que decías, en Morena también le dieron la regiduría a una señora de que ganó, claro, porque es Morena, pero esa señora es la Comisión de Educación, pero ella ni siquiera terminó la secundaria, o sea, tiene una secundaria trunca. Entonces, ella dice que van a ser diversas situaciones, que todo va a cambiar, que va a ser muy diferente, pero lo que están cuestionando es que como una persona que no concluyó ni siquiera la secundaria, pues esté como regidora de educación en aquel municipio, ¿no? Exactamente, de hecho acá también Movimiento Ciudadano PRD es lo mismo que mencionaban, que anteriormente, bueno, días antes, se les pidió su currículum a cada quien para que se les fuera asignada lo que serían las comisiones. Sin embargo, dicen que no fue así, pues cada regidor de Morena aquí en Jalapa se está llevando 3 comisiones cada uno. Al PAN están dejándolo con 3 comisiones por los 3, una comisión por cada regidor panista, o sea, a cada Qué uno barbaridad. Están dando sí. Una comisión nada más. Ok, oye, ¿y el sistema estatal de anticorrupción, cómo está lo del fiscal? En ese sentido, pues, el presidente de la Junta de Coordinación Política, pues, Sergio Hernández, mencionó que el día jueves va a salir la convocatoria para lo que será el fiscal anticorrupción durante la 10ª sesión ordinaria. Ahí nos menciona que pues este fiscal van a estar muy al pendiente de que el fiscal, los aspirantes, pues cumplan con los requisitos, cumplan con lo que se necesita para llegar a ser ese fiscal anticorrupción que necesita el Estado,
por lo que las entrevistas se van a realizar de manera abierta para que la ciudadanía pueda estar muy al pendiente de lo que será el fiscal anticorrupción. Y en ese sentido, pues también menciona que el Congreso del Estado va a estar igual muy, muy al pendiente de lo que será el sistema estatal anticorrupción para ver que realmente este funcione en lo que es el estado de Veracruz. Muy bien. Carla, muchísimas gracias. Sí, gracias a ti. Que tengas muy buena tarde. Bueno, pues ahí está todo lo que está sucediendo. Esto sucede en diversas partes del estado de Veracruz con los nuevos alcaldes, que bueno, así están los estirones para poder llevar a cabo ya la nueva administración. Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la presidencia de la República para la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que de ganar las elecciones en 2018 no defraudará a los mexicanos y señaló que en el 2018 es decisivo para la vida pública del país. Recordó que faltan 6 días para las elecciones del 1 de julio y seguirán insistiendo en un cambio verdadero en nuestro país para luchar contra las problemáticas que se vive en México, y aseguró que durante el mes de enero estará recorriendo algunos estados y municipios del estado de Veracruz. Aquí va a estar a partir del 6 de enero realizando diversas actividades, va a recorrer diversos municipios. Por cierto, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río no se encuentra dentro del recorrido que va a realizar Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y a partir del 1 de enero de 2018 será válido en México la nueva versión de la factura electrónica, único medio de comprobación fiscal, y no hay prórroga para su emisión obligatoria, esto de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria, el SAT. El organismo fiscalizador expone que la actualización de las facturas electrónicas a su versión 3.3 forma parte de las medidas para simplificar el marco tributario a través del uso de tecnologías. Es una obligación de quien realiza actividades económicas y percibe un ingreso, realiza una retención y también paga nóminas. Además, el emitir y recibir facturas, la contabilidad y las declaraciones serán más simples. Ya no se presentará declaración informativa y se colaborará en la automatización de procesos entre los contribuyentes y el sistema de administración tributaria. Bueno, pues así las cosas con el sistema. Bueno, y el grupo MAS informa que debido a los trabajos de mantenimiento se verá afectado el suministro de agua en el fraccionamiento Palma Real a partir de hoy, incluso también el día 3 de enero, o sea, el día de mañana. Llama a los habitantes de ese fraccionamiento a tomar las medidas necesarias a fin de mitigar las afectaciones que se presenten. Informó que se apoyará a los habitantes del mencionado fraccionamiento con el suministro de pipas y da unos teléfonos, el 454-6650. Ahí está el teléfono, también 454-6650, y ahí está, sí, 454-65, perdón, 454-6550, lo teníamos mal por aquí. Bueno, pues ahí está el teléfono para que usted llame al sistema de agua potable. Regresamos en un momento. Hola, muy buenas tardes, yo soy Minerva Cobos. Las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes. No nos fallen. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Baizabal y me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Les recuerdo que nos vamos a estar viendo de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Le tendremos información local, nacional e internacional. Lo más importante para que esté usted muy bien informado. De 2 a 3 de la tarde por abacón.tv y aracelibaizabal.tv. Los espero, no me falte. Hola, ¿qué tal? Los esperamos de lunes a viernes de 9 a 11 en este tu programa, donde tendremos espectáculos, música, cine, entretenimiento, deportes y muchísimas cosas más. Horóscopo diario, interpretación de sueños. Recuerda, de 9 a 11 y lo que se te antoje. Le comentábamos al inicio del noticiario que pues hay incremento en lo que se refiere al precio de la tortilla. Y bueno, vamos a escuchar qué dicen los ciudadanos con este incremento, porque pues son muchas las personas que ganan el salario mínimo, que compran un kilo de tortilla para poder solventar los alimentos diarios. Y ahora pues esto sí les va a pegar
entre 1 a 2.50 el incremento. A ver, vamos a escuchar a Gerardo lo que nos tiene al respecto. Ante el anuncio del aumento en el precio del kilo de la tortilla por parte del presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas, así reaccionaron los veracruzanos. Pues según, pero pues aquí no nos han dicho nada. Un peso por lo regular le va a aumentar nada más. No, que no sean gachos. No, o sea, no vamos a poder ya, ahora sí que, comer mucha tortilla, ahora sí que menorar. Pues que no, porque de por sí la economía está muy fea, como para que aumente más la tortilla, ¿no? La verdad, está muy cara, la tortilla estaba en 7 pesos, ahorita el medio kilo está en 7.50. No, me parece mal. Sí. Claro. Afectaría mucho su economía. Así es. Algo que les hiciera usted compartir a las autoridades. Pues la verdad que respeten el precio que estamos ahorita, ya como está la situación, suben las tortillas, sube todo y el salario sigue igual. Muchas gracias. ¿Cuántos kilos de tortilla vende al día? Pues mira, no te podemos asegurar porque varía, le digo, porque vendemos la normal y la taquera. Pero sí, algo así se vende. En otras tortillerías por la colonia está 18 el kilo. Y eso es lo que deben de ver, que por las colonias, aquí estamos en el centro y está 14. Con imágenes de José Macías, para Abacom, Gerardo Amador. Pues así la situación, imagínese usted nada más, efectivamente van a aumentar los tacos, que es lo que más consumen aquí, todo lo que es el Puerto Jarocho. Tacos y incrementan con esa situación, como decía la señora, no se vale. Bueno, y vamos a ver qué dicen algunas de las personas que nos están escribiendo en estos momentos. Rosy Castro nos manda saludos, muchas gracias. Claudio Andrade Luna, saludos. Bueno, me manda saludos. Francisco Germán dice saludos desde León, Guanajuato. Bueno, muchos saludos por allá, León, Guanajuato. Reina Cruz también nos manda a saludar y a todo el equipo de trabajo. Ya ven, tienen ahí todo el equipo de trabajo. Bueno, pues es la información. También tenemos aquí, nos dicen hoy, también les mandamos a saludar, que hoy es día 2, así es, martes 2, sí, efectivamente, y están poniéndonos por ahí lunes 2. No, perdón, es que todavía están medio dormidos los chicos que están en estos momentos, pues, dando a conocer esta información. Bueno, nos vamos ahora con esto que nos dice la nueva Administración Municipal de Veracruz. Buscará rehabilitar la infraestructura administrativa del ayuntamiento, pues se encuentra olvidada y en muy malas condiciones. Bueno, el alcalde Fernando Yunes Márquez señaló que en general la administración pasada no se preocupó en dar mantenimiento a las oficinas e inmuebles municipales. Yunes Márquez destacó que entre los inmuebles con mayor rezago están las oficinas de la limpia pública ubicadas en la calle Nicolás Bravo, esquina Montesinos, en el centro histórico, y mencionó que este edificio también le darán rehabilitación para dignificar las condiciones laborales de los empleados de ese sindicato. Así es que pues va a haber una remodelación en todo lo que se refiere a esos edificios públicos de la ciudad de Veracruz, tal y como lo ha dado a conocer el alcalde de Veracruz. Bueno, fíjese usted que ya inició la venta legal de marihuana para usos recreativos en California, donde hubo promociones y largas filas en los lugares autorizados ya para lo que es la venta a los que llegaron los consumidores a adquirir el producto. Una cantidad mínima de negocios son los autorizados para su venta. Sin embargo, esperan que la cifra incremente en las próximas semanas debido a que California emitió permisos a minoristas que comenzarán a venderlas en los siguientes días. Para la venta de la marihuana, ya sea para uso recreativo o médico, los comercios deben contar con una licencia estatal y aprobación local, mientras que la Oficina de Control de Cannabis de California tramitó solicitudes y licencias después de la venta minoritaria de marihuana se volvió legal para los adultos mayores de 21 años. California es el sexto estado en permitir la venta de marihuana para uso recreativo en los Estados Unidos, al igual que Washington, Oregon, Colorado, Alaska y Nevada. 7 heridos, entre ellos 2 de gravedad, es el saldo después de que un camión atropelló a varios peatones y terminó impactándose contra un automóvil. Esto sucedió en San Francisco. Los heridos en condición crítica corresponden a 2 peatones
de edad avanzada, mientras que la familia que viajaba en el automóvil resultó con heridas menores. Se encontraron indicios de que el incidente correspondiera a un ataque terrorista, según indicó la agencia de la policía de San Francisco. No hay ataque terrorista, definitivamente. La oficial señaló que el conductor del camión no se encontraba bajo los efectos de la droga después de legalizarle precisamente la cannabis en California, y dicen que pues todo fue un lamentable accidente que se registró ahí en el lugar. Corea del Norte completó su capacidad nuclear estatal e insistió en que podría aumentar la producción de armas atómicas y de misiles para su despliegue, y proclamó en su discurso del Año Nuevo el líder norcoreano Kim Jong-un. Aseguró que la capacidad atómica de Norcorea ejerce un gran poder disuasorio en Estados Unidos, y dijo que sus armas son capaces de golpear en todo su territorio, y expresó que siempre hay un botón para activar armas nucleares en su escritorio. Eso es una realidad, no una amenaza, indicó. Corea del Norte intensificó el año pasado las pruebas de su armamento con el lanzamiento de una veintena de proyectiles, tres de ellos intercontinentales, y la realización de su sexta y más potente prueba nuclear hasta la fecha, el pasado septiembre. Bueno, y vamos con el controvertido presidente de los Estados Unidos. Donald Trump prometió disminuir el financiamiento a Pakistán para la lucha antiterrorista tras señalarlo de refugiar a grupos armados. El mandatario acusó que brindó más de 33 mil millones de dólares en los últimos 15 años y no ha recibido más que mentiras. En un mensaje en su cuenta de Twitter, Trump denunció que el gobierno pakistaní da refugio a los terroristas que huyen de Afganistán, por lo que aseguró que ya no se va a financiar más a ese país. Les comento que al menos 12 personas resultaron heridas en un incendio que se registró en un edificio, eso en Bronx, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York. Los bomberos respondieron a un llamado en un inmueble de 4 plantas muy cerca del zoológico de Bronx, alrededor de las 5:30 de la mañana. Según medios locales, el edificio tiene 12 departamentos, pero las llamas al parecer se originaron en una tienda de muebles de la primera planta, donde no se reportaron heridos de gravedad, y cerca de 150 bomberos acudieron para tratar de sofocar este incendio. Es momento de irnos con nuestros corresponsales. Vamos con nuestro compañero Zenén Domínguez. Zenén, ¿qué nos tienes por allá y cómo está el frío? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Los saludamos desde la ciudad de Córdoba, en la zona centro del estado de Veracruz. Este martes 2 del 2018. Y bueno, comenzamos con el primer asalto. Y este se registra en el primer cuadro de la ciudad, en la avenida 3 y calle 7, donde estamos parados. Atrás de mí una tienda de ropa departamental, y que fue asaltada en la mañana. Desafortunadamente, 2 empleados salieron lesionados, ya que los asaltantes les pegaron de cachazos para quitarles el dinero que iban a depositar. Y bueno, pues también esto no paró ahí. El día de ayer, ya por la noche, una camioneta que traía a 13 personas en la batea chocó contra un poste. Desafortunadamente, pues al momento del impacto, la gente salió volando, cayó hacia la calle y se lastimaron. Muchos de ellos fueron 12 los lesionados, así como 2 prensados se quedaron dentro de la cabina. Pero bien, es lo que la Cruz Roja ha hecho. Al momento, en las 24 horas de este primer año, pues ya están reportando una persona muerta, 2 lesionados por armas de fuego, así como 15 personas lesionadas. Por lo pronto, lo que tenemos, nos vemos mañana. Muchísimas gracias a Zenén Domínguez, que vemos que verdaderamente se hace frío con su chamarra y se ve sobre todo la bruma ahí en esa zona. O sea, bastante, bastante frío que hace ahorita en lo que es la zona de Córdoba. Bueno, y para saber cómo está el clima en estos momentos, usted sabe, aquí en lo que es la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, bueno, pues hay en estos momentos un ligero norte, pero pues vamos ya con Ramiro Gómez para que nos dé la información del estado del tiempo, que ya está listo en estos momentos. Ramiro, bueno, pues platícanos cómo está la situación. Norte todavía sigue tal y como lo habías pronosticado, y bueno, buenas tardes. Efectivamente, Araceli, se cumplió el pronóstico. El evento en norte ayer alcanzó los 100 kilómetros. Fueron 99 kilómetros, pero ya, kilómetro más, un kilómetro menos. 100 kilómetros por hora la racha que alcanzaron ayer los vientos aquí en la costa central. Y bueno, se mantiene la condición de inestabilidad atmosférica debido a que tenemos todavía pues esta masa aire polar continental que viene impulsando al frente frío y alcanzó prácticamente el sur de la península de Yucatán. Está cubriendo prácticamente en este momento
desde la isla de Cuba hasta Centroamérica, el frente frío, el número 20. Ese sistema frontal se va a ver fortalecido para el día de mañana con una nueva masa de aire fría que va a generar que el viento se reintensifique para el día de mañana. Hoy todavía alcanzará rachas entre los 45 a 55 kilómetros por hora. Esta tarde, noche, el descenso de la temperatura ha sido notable. Tenemos 23 grados aquí en el puerto de Veracruz. No rebasaremos los 25 el día de hoy y mañana seguirá igual, con 22 a 24 grados como máxima. En la parte norte del estado sigue haciendo frío, las temperaturas se mantienen sobre los 14, 15 grados este mediodía, Córdoba y Orizaba sobre 13, 14 grados, Jalapa 12 grados este mediodía, llueve en forma de llovizna y también tenemos lluvias en el sur del estado. En el transcurso de esta tarde y al anochecer podríamos tener lluvias en todo el estado de Veracruz nuevamente. No descartaríamos que lloviera aquí en el puerto de Veracruz durante esta noche, la madrugada. Y para mañana, pues el evento de norte que se reintensifica, las velocidades pueden estar entre los 50 y 60 sostenidos y las rachas probablemente entre 70 y 80 kilómetros por hora sobre la línea de costa. Todavía el jueves se mantiene este viento del norte, ya no tan intenso. Para el viernes ya las condiciones irán mejorando gradualmente para ir a un fin de semana con condiciones más estables, con menor probabilidad para lluvias y ya la recuperación de la temperatura franca entre el sábado y el próximo domingo, que las condiciones ya sean más estables para que los niños puedan salir a jugar con los juguetes que les traigan los Santos Reyes. En este momento, pues el viento del norte todavía se mantiene en todo el estado de Veracruz, las temperaturas bajas y esperaríamos que esta condición se mantenga por lo menos hasta el próximo viernes, Araceli. Ramiro, pues muchísimas gracias. Hay que estar entonces muy pendientes de cómo esté la situación, ¿no? Para que de esta manera, sobre todo, ¿sabes qué? Lo que decía el médico que el otro día vino aquí con nosotros, esto de las enfermedades en las vías respiratorias, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, no salir a la calle sin estar realmente bien abrigados, ¿no? Efectivamente, Araceli, sigue haciendo frío y va a seguir haciendo frío en los próximos días. Va a ser muy frío en las zonas serranas, hay que extremar precauciones. Allá se esperan heladas en el Valle del Cofreperote, las faldas del Pico Orizaba, y probablemente mañana amanezcan con un solo dígito en la zona de Jalapa, de Córdoba, y también allá en la zona de Poza Rica. Tuxpan va a ser bastante frío. Abríguense bien, doñita, saca el cobijo, dele una buena sacudida, lo van a estar en los próximos días. Va a ser frío en todo el estado de Veracruz, incluyendo la costa central, que no rebasaremos los 25 grados para el día de mañana nuevamente. Muy bien, Ramiro, muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde. Buenas tardes. Bueno, nos vamos con Fernando Trinidad. ¿Qué pasó, Fer? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. En la zona de Misantle, creo que tú dices que sí hace mucho frío por allá, ¿verdad? ¿Qué tal, amigos de Abacom? Muy buena tarde. Los saluda su amigo y servidor, Fernando Trinidad Pérez Marcos, desde el municipio serrano de Juchique de Ferrer. Este día, martes 2 de enero, Araceli, quiero comentarte que las temperaturas siguen bajando y las personas se encuentran tomando medidas de precaución debido a que los resfriados, la tos y enfermedades derivadas de la temporada invernal se han hecho presentes en este inicio de año 2018. Bien, otro punto importante son las postales que nos regala la madre naturaleza, en la que se puede apreciar cómo la bruma, la neblina, llega a los poblados serranos y también a las carreteras. Por eso, se exhorta a conductores que transiten por las vías de comunicación de la capital del estado hacia Misantla, que tomen sus debidas precauciones, que bajen a una velocidad controlada, porque hay veces en que la neblina disminuye la visibilidad de los caminos. Esta es la información de este día, Araceli. Muy buena tarde a todos los amigos que ven las noticias con Araceli Baizabá. Excelente año 2018 para todos. Reportó para Abacom, Fernando Trinidad. A ver, así. Bueno, fíjese usted que se registró el día de hoy Cuitláhuac García Jiménez como precandidato para la gubernatura del estado de Veracruz en la sede de Morena Estatal. Esto fue hace unos momentos. Dio a conocer que el día de mañana iniciará una precampaña para dar a conocer que con Morena, PT y PES habrá un cambio en Veracruz. Y bueno, pues acompañado por los dirigentes de Morena, PT y el PES, inició su registro para contender y ser gobernador para Veracruz. Le decíamos, fue acompañado por el empresario Ricardo Agüet y por Rocío Nadle García, contendiente para el Senado por Veracruz. Bueno, y mire, este es el controvertido reloj.
¿Qué tanto ha surgido el día desde ayer, el día de hoy, que supuestamente traía el gobernador del estado de Veracruz? Bueno, un reloj que dicen, pues ahí está el precio, según las notas informativas que han salido, ese es el precio. Y bueno, pues según dio a conocer ya el gobernador, que este reloj que tuvo ahí en la conferencia, él se lo quitó porque le molestaba, pero que además este reloj es 300%, dice él, menos de lo que realmente dicen que cuesta. Pero bueno, en las redes sociales ya se ha hecho pues un escándalo al respecto sobre el costo de este reloj que usa el mandatario estatal. Él dice que no, que es un reloj que está mucho más barato. Sin embargo, pues ya así están las cosas al respecto con lo de esta prenda. Nos vamos ahora sí del otro lado del estudio. Vamos ya con nuestra compañera Aurora, porque ella es la que va a estar el día de hoy con nosotros y nos va a dar las predicciones de este año. Es muy importante saber cómo va a estar. Para todas aquellas personas que les gusta y que creen en el tarot y que creen en las cartas y que creen en las predicciones, hay muchas personas que no lo creen. Pero bueno, pues vamos a ver, Aurora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Aracely. Buenas tardes. Feliz de que me invitaras a tu noticiero, de acompañarlos, y efectivamente, más bien yo creo que actualmente es la mayoría de la población en todo el país que cree en la astrología. ¿Por qué? Porque la astrología es un arte adivinatorio que ya es ciencia, incluso en Europa es ciencia hace muchos años. Sí. Aquí vamos como atrasaditos, pero... Ya ves que pusieron, que la vez pasada, cuando ganaba el Mundial, el pulpo, luego fue el no, o sea, diversas cuestiones. Bueno, muchas personas creen en ello, y aquí es solamente dar a conocer lo que dicen las predicciones hasta el día de hoy. ¿Esto de acuerdo a...? A la astrología vamos a hacer predicciones para que ustedes estén atentos en lo que se relaciona con lo que está en movimiento en nuestro estado, que son ingresos de partidos, que hay votaciones, que vamos a votar para gobernador. Pues darles una idea qué predicción astrológica, qué nos dicen los planetas, hacia dónde vamos a dirigirnos en la política de nuestro estado en tiempo actual y forma en este momento. Okay. Pues a por ver. Ejemplo, mira, yo tengo entendido, espero no estar mal porque tú eres la experta, que pues el día de hoy, que es 2 de enero del 2017, se dieron de alta como candidatos ya para una gobernatura el señor Cuitláhuac. Hoy se registró Cuitláhuac. ¿Y quién más se registró el día de hoy? No, hoy nada más Cuitláhuac. En días anteriores se registró Miguel Ángel Yunes. Cuitláhuac García, que se registra hoy, fíjate, se registra bajo una luna llena, en signo de cáncer, de cáncer a Leo. ¿Cómo va a ser su campaña? Yo lo puedo vaticinar. Va a enfocarse mucho a la familia, al tema familia. Salva a tu familia. Yo puedo hacerlo, ¿no? Porque quiere el liderazgo, desde luego, por eso está contendiendo. Su signo astrológico es de Aries. Es un signo positivo que astrológicamente este año marca muchos avances, pero siempre nunca dejan de ser los niños del zodiaco. Entonces va a tener rivales a la gobernatura, contendientes fuertes, como por ejemplo Miguel Ángel Yunes, hijo, que hablamos, un signo de Libra, que no tiene nada de niño, que su planeta es Venus, de la buena suerte, pues van a tener una contienda dura, ¿eh? Además de que también tenemos como candidato para gobierno a Miguel Ángel Yunes, que hablamos, un geminiano, que Géminis es dentro de la astrología el signo del zodiaco doble cara, puede manifestar todo. A ver, espérame, a ver, Miguel Ángel, a ver, está Cuitláhuac, él es que signo es. Cuitláhuac es Aries. Aries, nunca okay. va a dejar ser el niño del zodiaco okay. con contendientes duros. Ok, luego tenemos a Miguel Ángel Yunes Márquez. Él es geminiano. ¿El qué? Él. Dos posturas va a tener socialmente. Una va a presentar ante la sociedad. Ajá. Y una va a ser la interna. Porque Géminis son los dos gemelos. Ajá. Uno es el positivo y otro es el negativo. Okay. Entonces, cuidado con dobles caras para los ciudadanos. Ok. Y luego está José Yunes Zorrilla, que es de Libra, que es uno de los signos estelares que además, a pesar del partido por el cual él va a tener una contienda, puede dar una sorpresa. Puede dar una sorpresa. Y los tres son signos muy positivos para este año, eso sí lo manifiesto con seguridad y certeza. Y lo que hagan, cualquiera de los tres, forzosamente es positivo para nuestro estado,
por las fechas y el año. Recordemos también que antes de que sea una contienda política, iniciamos el año chino, que es el año del perro. Y el perro es el animal más noble hacia el humano, ¿no? Entonces, tenemos buenos presagios, seamos positivos. O sea, los tres candidatos son realmente fuertes. O sea, no se puede saber ahorita cómo van a estar las cosas porque son los con tres. Con sinceridad, sus tres signos están en la alza, son positivos, incluso entre ellos son compatibles, pero es bueno para la sociedad, ¿sí? Más, vamos a buscar un poquito, vamos a sacar, por ejemplo, una carta por Pepe Yunes, ¿no? Ajá. Aquí está. Él nace, crece, contiende, pero el tarot, ya esto es interpretación de Aurora muy personal del tarot, ojo, va a lograr mucho, pero en aparente el tarot dice, no ganas. Nos vamos con Miguel Ángel Márquez, Yunes Márquez. A ver, espérame, creo que, a ver, para allá. Hacia donde ustedes nos digan. A ver, acá, ahí. Eso es de acuerdo al tarot, ¿eh? Al tarot. Él también va a hacer mucho, y marca que se va a ir solo a la ganancia en pocas votaciones y va a ser como repentino esto, que de repente, como que de la noche a la mañana, la gente cambia de opinión y hace ganar al geminiano, que es Miguel Ángel Yunes. Okay. Y por último nos vamos con Cuitláhuac. Va a ser una muy buena contienda, va a sentir que va a triunfar, va a definir su partido, que son los ganadores, pero al final no va a suceder así. De momento es lo que nos dice. Eso es lo que te dicen tus signos. El tarot. Y en signo, la contienda hasta ahorita, a mi criterio, va pareja. Son buenos signos los tres, no hay ni a cuál irle. Aunque yo me gustaría mucho que ganara con sinceridad un Libra, pero está bajo un partido que como ciudadana puedo pensar que va a estar un poco castigado. Pues eso serán otras Miguel cuestiones. Ángel Yunes tiene un buen signo, ojalá esté muy positivo. Todos tienen oportunidad de ganar. Los planetas favorecen a cualquiera que gane y nos favorece a la población, al Estado, porque quieran o no están forzados por el planeta Saturno, todos los signos del zodiaco, los 12 que nos da organización, altruismo y sobre todo ser gente noble. Saturno te lo proporciona y entró desde el 17 de diciembre. A partir de marzo entra el planeta Urano, que es el revolucionario, pero con la finalidad de hacer el bien. O sea, quieran o no, van a estar por los planetas forzados a querer hacerlo bien. Incluso me imagino que ahorita, como tú dices, esto es parte de lo que se está diciendo por parte, según los planetas, el tarot. Pero las cuestiones pueden cambiar, no sabemos todavía, de acuerdo a los tiempos que se van dando. A los tiempos y ver y estudiar cómo entra un equinoccio primaveral a cada signo del zodiaco. Pero por el momento eso es lo que tienes. Por el momento eso es lo que tengo. Okay. Por el momento todos son buenos. también los que hayan agarrado un poder político hoy es bueno, es verdad, van a tratar de mejorar, de hacerlo bien. O sea, aunque los seres humanos seamos políticos o no, estamos forzados inconscientemente, vamos a mejorar nuestra organización de vida, vamos a ser gente más humilde y sincera y más nos va a interesar realmente el bienestar humano. Querramos o no, estamos obligados. Ahorita tomaron posesión 212 alcaldes en el estado de Veracruz, Aurora. Pues tenemos aquí tres, por ejemplo, son tres los municipios: Veracruz, Boca del Río, Medellín, digo, por hablar de algunos. Pero en general, ¿cómo estás viendo tú las cosas de acuerdo a lo que dicen? Por ejemplo, vamos a ver qué nos dicen de aquí de Veracruz, que es donde estamos. Vienen, después de un caos real, vienen bendiciones. Yo pienso, a lo que veo y predigo, va a ser una buena alcaldía, va a haber cambios. Este es Veracruz, okay. Incluso yo vivo en mero Veracruz, constataré los cambios, deseo así sean, porque así está marcado. Okay. Nos vamos por Medellín, va a haber, fíjate que se va a volver un lugar muy próspero, como con mucha empresa y comercio. Espero que así sea para el bienestar de todos. ¿Qué carta es? De empresarial, hay movimientos, van a incrementar empresas, va a haber inversión en ese lugar, eso es bueno. Y nos queda eso es Medellín, Veracruz, Boca del Río. No, pero Boca del Río ya está garantizado y asegurado su crecimiento social, económico, y se va todavía a poner muy turístico, muy fuerte en lo turístico Boca del Río. Aquí el triunfo está de momento vaticinado, asegurado. Para lo que es Boca del Río, va bien.
Oye, a ver, Jalapa, a ver si nos puedes decir, porque Jalapa hoy tuvo problemas, es un candidato diferente, es Morena. ¿Cómo está Jalapa? Por ejemplo, a ver, las principales ciudades del estado, Jalapa, que hoy se agarraron hasta por el chongo. Pero, ¿qué queremos saber en concreto? Queremos saber cómo les va a ir a Jalapa. Pues Jalapa, después de miles de pleitos, porque se vinieron dos cartas al azar. ¿Ya ves? Dije, sí, dijeras tú que se agarraron del chongo, sí. Después de miles de pleitos entre todos, van a llegar a acuerdos y va a mejorar la ciudad, porque pues es la capital y la verdad estaba también como olvidada o rezagada. Pero después de que se pelean, se acuerdan. Y va en la alza. Hasta dos cartas. Sí, de veras, así la tomé. Oye, y a ver, Coatzacoalcos también es Morena, ¿verdad? Morena, Coatzacoalcos también. A ver, Morena, ¿cómo sale en Coatzacoalcos? Aquí va a ser un cambio total, marca la carta del triunfo. Fue muy difícil lograr este triunfo para la en persona. Coatzacoalcos. Pero difícil. Y lo ganaron limpio y a ley. Creo que van a lograr lo que proponen y espero que no fallen porque el tarot... En 30 años no me ha fallado, le marca el triunfo a esa ciudad. Okay. Y ya lo constataremos. Pues vamos a ver, ¿podemos seguir con otra ciudad? Con la que seguir, me digas yo. Por ejemplo, bueno, vamos por las ciudades medias, vamos por Minatitlán, también muy cerca de Coatzacoalcos. Ahí sí, va a ser una locura. ¿Por qué? Porque los que entraron no tienen la capacidad, ni el criterio. ¿Está de cabeza? Ni nodo, sí. ¡Ándale! Así ¿de va veras? A estar Minatitlán, ¿así es? Desorganizado, desorientado, no van a saber qué hacer. Como con poca capacidad cultural los que lo tienen. ¡Órale! Bueno, y a ver, ¿qué nos dice Orizaba? ¿Orizaba? Vamos a ver, Orizaba. Aquí lo que digan van a propiciar la mitad, van a lo que ofrezcan los que la mitad, porque quien esté en el gobierno, ojalá me equivocara yo, pero es como una persona muy amorosa, muy romántica, que va a perder. ¿Eso te representa esa carta? Sí, va a perder un poquito el tiempo en su vida personal, familiar y amorosa, en vez de concentrarse en lo que esté gobernando o tenga que hacer. Es una persona muy cariñosa. Es cariñosa, excesivamente, entonces va a tener más prioridad el amor que lo que tenga que hacer. En Orizaba. Y a ver, Córdoba, Veracruz. ¿Qué Dios pasa mío, en Córdoba? Bendito. De donde luego salen cosas raras. ¿En Córdoba? Sí. Oh, my God. Pues es ahorita una ciudad que todos están dialogando, se están poniendo de acuerdo a ver quién va a quedar, quién se va a ir, quién va a dar la cara, qué vamos a decir, porque la ciudad no tiene nada, está como con deudas, está... Todo está como mal, pero se van a tener que unir, que es lo que están haciendo. O sea, ahorita está problemática Córdoba. Problemática totalmente, pero no, sí. Pero Córdoba más, porque hay como, yo voy a decir lo que veo, ¿no? Como ajá, tarotista. Hay cosas escondidas o dineros escondidos o personas escondidas. Válgame entonces Dios. Se van a como a poner de acuerdo, a dialogar para ver qué cara van a dar a la sociedad, porque quieren seguir sosteniendo de alguna forma la economía que les llega, pues como del cielo. A ver, San Rafael, que es uno de los alcaldes más jóvenes que hay en el estado, es el estado de en la zona norte. San Rafael es uno de los... Pues es muy joven, sí, joven. Pero él tiene un as en la manga, alguien muy adulto, con mucho criterio, conocimiento, ¿sí? Y además, pues maña por la edad, y a él le va a costar trabajo, pero lo van a saber guiar. Esta persona ojalá nos vea, y si no, infórmenle, que yo le recomiendo que no confíe en la gente a su alrededor joven, que confíe en ese viejo que está atrás de él dándole todas las instrucciones, porque es que no va a elevar. Los compañeros o los propios amigos lo pueden traicionar y entonces ese lugar que es tan bonito porque lo conozco, claro, puede venirse para abajo. ¿Y por qué? Cuando puede, mira, las predicciones para qué deben de ser. Tienes que dejarte guiar por aquellos que saben, tomar tus determinaciones, pero dejarte guiar. Y no confiar en los jóvenes con los que tal vez lograste llegar al poder, porque lo van a traicionar. Ay Dios, ahí está. Créanme que las predicciones, ¿para qué son? Para tomar precauciones, claro, para tomar el control, el sartén por el mango. No se ejecutan al 100, pero te doy una idea muy directa de lo que está pasando para saber sobrellevar. La vida es un juego, que así toda es. La gente lo quiere manifestar en otra forma. Hay que saber jugar este juego para ser ganadores en lo que hagamos, así seamos políticos, periodistas, astrólogos. Lo que sí quiero reiterar son fechas favorables astrológicas.
Entonces, lo que venga, esperamos con fe que sea mucho mejor para todos. ¿Tienes algún otro lugar que haya? Claro, a ver, nada más voy a leer aquí algunas de las cosas que nos dicen. A ver. Hoy es, deja de decir que hoy es martes. Pues es martes 2 de enero, ¿no? Hoy es martes 2 de enero del 2018. Nuevo año. Sí, bueno, pues, bueno, no sé por qué me dice el comentario. Y me dicen, Julio Saldaña Sevilla dice, mentirosa. Bueno, yo no lo estoy mintiendo, yo solamente les estoy dando lo que dice Aurorita, es una predicción y ustedes saben si las toman o no las toman. Esto no es mentir, esto es simplemente darles a conocer puras patrañas, me dicen aquí. Carlos gracias por sus comentarios. Medrano. Bueno, pues son, es el comentario de cada persona. Yo les digo, pues no les estamos dando aquí ni siquiera que digamos esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. Desde un principio le comentamos, son predicciones de lo que puede acontecer de acuerdo a lo que dicen las personas, pues que saben leer esto del tarot, que muchas personas creen en ello. Muchas otras no. Muchas personas creen, muchas personas no. Y la astrología, ambos nos debemos, ¿no?, respetar, claro, nuestras creencias. Gracias por sus comentarios. Me daré la tarea de más estudiar para ser más certera, porque esto pues queda en un video que en determinado momento se puede reiterar y volver a ver. Es muy bueno que nos comenten, a ver, pues, ¿verdad? Pues tuvo, incluso con los, a ver, ¿algún otro ayuntamiento que quieran saber, chicos, de dónde son? No, no, pero ayuntamientos, municipios. Ah, Misantla, nos faltó, donde está nuestro compañero Fernando Trinidad, Misantla. Pues Misantla estaba muy abandonado, pero van a tratar de que haya algún atractivo turístico para generar capital y dinero. Va a ser lento, pero seguro algún cambio positivo, porque estaba también como abandonado, pero pues ya, y van a buscar como la forma turística va a ser la más real y la más confiable para adquirir, pues, turismo, capital, bienestar para la población. Aurorita, pues muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy. No, gracias a ti, gracias a todos, y recordemos que la astrología es un arte adivinatorio en posición a los planetas. Los intérpretes, estudiados y profesionales, nos llamamos astrólogos. Saludo a mi maestro Esteban Mayo, y en paz descanse mi maestra Giovanna, la primera astróloga mexicana, de ahí es mi proceder profesional, y recuerden que el tarot es una interpretación basada en la posición y contenido electoral de la baraja que yo solo interpreto. Deseo que esto quede bien afirmado. Yo te agradezco, pero mucho ojo, a quien le gusta, también nos van a decir, sí, es cierto, así vamos, está pasando. Y también, muchas gracias por esos buenos comentarios. Así es, gracias a todos ustedes por habernos visto el día de hoy. Y le decimos, bueno, pues esto es simplemente una predicción. No sabemos si pueda pasar, si no pueda pasar, o sea, es solamente darles a conocer de acuerdo a los signos zodiacales, de acuerdo también a lo que es los astros. Y el tarotismo. Y el tarotismo, pues cómo está la situación, las cosas pueden cambiar, incluso, pues hoy está bueno para que aquellos que pues creen que no la llevan bien, o como ella decía, de algunos ayuntamientos que pueden estar bien, pueden estar mal, bueno, pues para que se pongan las pilas y así digan, es, así no van a ser las cosas y van a ver cómo esto va a estar mucho mejor. Para eso es una predicción. Así es, que vean que las cosas pueden ser mucho mejores. Yo les agradezco, nos vemos el día de mañana, que ya sería miércoles 3 de enero del 2018. Gracias por estar con nosotros, sigan comiendo rico y no me fallen el día de mañana. Gracias.